Bien, continuamos con la práctica número 5. En este caso vamos a ver el apartado 3, o la sección 3, que es el estudio del protocolo TCP. No sé si dedicaremos uno o dos vídeos a este subapartado. Ya veremos dependiendo del tiempo. Bien, vamos a empezar. Tenemos que irnos a la máquina M1. Emplearemos el siguiente comando. Vamos a ver, por ejemplo, que con el comando grep, que era para buscar patrones, vamos a ver que encuentra en el fichero servicios dentro del directorio, etcétera, sobre HTTP. Yo he puesto HTTP, HH, y es HTTP. Vale, aquí lo tenéis. Pues tenemos en el protocolo HTTP, que es un protocolo de la capa de aplicación, tenemos que utilizar el puerto 80, tanto en TCP como UDP. Cuando es HTTPS, que es el mismo protocolo pero con encriptación más seguro, utiliza el puerto 443, tanto en TCP como UDP. Y también tenemos el HTTP alternativo, que utiliza el puerto 8080. Bueno, en nuestro caso vamos a utilizar el puerto 80 porque vamos a utilizar el HTTP no encriptado. Y para ello lo que vamos a hacer es configurar, bueno, las interfaces ETH0 están configuradas. Podemos comprobar con un ping que podemos llegar perfectamente a la máquina 2. Vamos a hacerlo, vemos que sí que podemos llegar. Control C, interrumpimos. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar una captura, por ejemplo, en la máquina M1 con Wireshark. Vamos a ponerle ampersand. Aquí tenemos la iniciación del programa de captura, Wireshark. Decimos OK. Vamos a pinchar en ETH0. Le vamos a poner un filtro de captura TCP port, y vamos a poner que este sea igual a 80. No sé si se escribe así o es port TCP. TCP port está bien. TCP port igual, vale. Bueno, aquí tendríamos la lista de los puertos, pero creo que está bien escrito. No sé por qué aparece en rojo. Vamos a darle OK, a ver. Vamos a iniciar una. TCP port igual a 80. Dice que no es válido. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ponerlo otra vez. TCP port. Vamos a ver si lo tenemos aquí. TCP only. Aquí está. HTTP TCP por 80. Bueno, pues la sintaxis es un poco diferente. Igual me estoy confundiendo entre filtros de captura o filtros de presentación. Vamos a dejarlo así. Así sí que lo acepta. TCP por HTTP. Pues bueno, lo dejamos así y ya está. Vamos a iniciar una captura en ETH0. Y ahora lo que vamos a hacer es. Sí, seguramente el filtro sería aquí el correcto. Vamos a comprobar, por curiosidad más que nada, TCP punto port. Sí, ahora ya lo pone en verde, por lo tanto es correcto. Vale. Bien, pues vamos a capturar. ¿Qué es lo que vamos a capturar? Pues el lanzamiento en M2 de un servidor Apache. Para eso lo que vamos a hacer es el comando que ya conocemos, etcétera, init.d. Los servicios están dentro de este directorio. Ponemos Apache 2, pues la versión 2, y start o restart en el caso de que esté iniciado. Vamos a poner start. No sé si lo tenemos iniciado o no. Ya está. Da un OK, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hacer es en la máquina M1 acceder a un navegador web. Eso lo podemos hacer con el comando links, que es un comando de navegación en consola,
y vamos a poner HTTP y la dirección 192.168.1.2, que es la de la máquina 2. Fijaros que ha aparecido aquí que está funcionando el servidor. Está la frase inicial que pone por defecto en una configuración, por decirlo así, sin modificar nada. Esto es lo que aparece para precisamente indicarnos que funciona bien. Y vamos a ver cuántos paquetes se han capturado. Pues como veis aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En algunos casos capturará 10 y en otros 11, porque va a depender de los paquetes de finalización de conexión. A veces agrupa un fin y hace K y otras veces no. Bueno, lo dejamos aquí en 11. Realmente en el manual hay un pequeño error. Aquí dice que ha capturado 10 paquetes y si los contáis también son 11, por lo tanto podemos dejarlo en 11. De todas maneras, la estructura básica, como vamos a ver ahora, tampoco va a cambiar de tener 10 a tener 11 paquetes. Tenemos aquí tres paquetes, los tres primeros, que van a su misión es establecer la comunicación, por decirlo así, un choque de manos entre el cliente y el servidor. Fijaros que la máquina M1 lo que hace es una petición de conexión a la máquina 2, activando el flag sync, indicándole el número de secuencia suyo. En este caso es un número de secuencia 0. Después la máquina 2, que es la servidora, le dice que también quiere establecer una comunicación y le dice un reconocimiento de que le ha llegado el paquete anterior, o sea, la petición de conexión por parte de la máquina 1. Y después la máquina 1 le vuelve a reconocer que ha recibido el paquete sync con el flag sync activado del servidor. Y con eso ya se establece la comunicación. Después hay una petición de página web por parte del cliente, en este caso la máquina 1 a la máquina 2. ¿De acuerdo? Después tenemos de la máquina 2 a la máquina 1 que ha recibido correctamente esa petición. Le manda una serie de datos el servidor. En concreto le va a mandar unos 235 datos, bytes, aquí. Y la máquina 1 le responde que ha recibido esos paquetes. Y después tenemos aquí otros cuatro paquetes de finalización de conexión. Tendremos uno, la finalización la inicia el servidor de la máquina 2. Pone a uno el flag fin para indicar que quiere finalizar la comunicación. El ACK se correspondería con el ACK del anterior paquete. Después la máquina 1 le dice que sí que ha recibido esa petición de finalización. A su vez, esa máquina 1 pide la finalización de la conexión y reconoce que ha recibido lo anterior. Y después, para finalizar, la máquina servidora reconoce que ha recibido el paquete anterior con el fin activado de M1. Y con eso se da por finalizada la comunicación. Bien, vamos a ver a contestar las preguntas que aparecen aquí. En algunos casos las respuestas pueden variar un poco en vuestro caso, porque a lo mejor no habéis capturado el mismo número de tramas, eso es posible. El orden de las tramas en nuestra captura debería ser el mismo. Si lo comparáis, veréis que sí. Se activan igual de igual forma los flags. Aquí he repetido dos veces los flags, vamos a quitarlo. Los flags tal, tal, tal. Pues sí, en nuestro caso sí. ¿Qué tramas constituyen el establecimiento de la comunicación? Explica el proceso. Ya os lo he explicado. Son las tres primeras. Primero inicia M1 la comunicación con sync y con sec igual a 0. Los números de secuencia aquí para que se puedan seguir son relativos, pero en la realidad son números aleatorios. Pero aquí, para poder seguir la comunicación más fácil, fija el primer número de secuencia en 0.
Bien, eso sería para establecer la comunicación. Lo rellenáis y explicáis con vuestras palabras el proceso. Después, para fin de comunicación, también hemos explicado el proceso, son las cuatro últimas líneas. En realidad, empieza a indicar que quiere cortar la comunicación. Lo tenéis aquí, la máquina 2, que es el servidor. Quiere cortar la comunicación y entonces pone a 1 el flag fin. Y así se produce con la aceptación de esa finalización por parte de M1. Y después el indicar M1 que también quiere cerrar la comunicación y el reconocimiento por parte del servidor que la da por finalizada. Bien, pues con eso estaría contestado estos dos puntos. Vosotros lo explicáis con vuestras palabras. Y ahora vamos a ver una cosa interesante que es cómo podemos imprimir la información del WireChart y tenerla disponible en nuestro anfitrión. Para eso vamos, lo que vamos a hacer es irnos a ajustar la impresión. La impresión la podemos realizar a partir de un atajo de teclado. Creo que es Control P, voy a asegurarme. Lo tenemos aquí, Print, Control P. O directamente en el menú File y Print. ¿Qué tenemos que ajustar? Pues tenemos que ajustar el que queremos sacarlo en un fichero, esta captura, y la tenemos que poner en mt-josfs y el nombre que queramos darle. Vamos a hacerlo, igual que hicimos, creo que hicimos lo mismo en la captura UDP. Vamos a poner output file, aquí vamos a poner el directorio en el que queremos meterlo era mnt hosts fs, pues mnt host fs y ponemos captura nombre, un nombre que lo identifique, captura TCP y vamos a ver cómo tienen que estar los demás parámetros. Lo que estemos visualizando, no sé si es con algún sentido, porque lo que queremos solamente es el transmisión protocol, por lo tanto, lo que vamos a hacer es ampliar ahí. Vamos a ampliar el protocolo de transmisión y vamos a ver el desplegable del protocolo. Abriremos el desplegable de este protocolo. Vale, pues. Vamos a activar los paquetes marcados. En realidad, nosotros podemos poner todos porque, como hemos hecho el filtro, tenemos solamente 11. Tal como lo estamos visualizando ahora mismo, solamente vamos a ver los de transmisión y vamos a hacer que cada paquete sea en una nueva página para tenerlo más claro. Vamos a darle print y eso lo que haría sería exportar. ¿Dónde lo tendremos en el anfitrión? Pues muy fácil. Nos vamos a otras ubicaciones, equipo, nos vamos a el fichero temporal o el directorio temporal, tenemos que buscar un directorio que empiece por Marionet y una serie de números. Estamos aquí, nos tenemos que ver en la práctica que estamos realizando, en el host y aquí pues seguramente aquí es captura UDP, pues la captura TCP la tenemos aquí y esta la podemos copiar pues en nuestra carpeta personal en cualquier sitio. Vamos a copiarla, por ejemplo, donde estoy almacenando la serie de ficheros, pues la tenemos aquí y la pegamos aquí y ya lo tenemos. Vale, vamos a cerrar esto, no necesitamos de momento y vamos a seguir con la práctica. Vale, aquí dice, ¿qué protocolo tienen las tramas que poseen el campo len distinto de 0? Bien, hay que irnos a la captura del WireChart y aquí fijaros que si lo llevo hacia la derecha, hay una serie de tramas que tienen len a 0, ¿veis? Len aquí, los tres primeros de comunicación, eso lo tienen a 0. Esta también la tiene a cero, pero habrá algunas que no tengan eso a cero y las voy a señalar. Esta sería una, esta sería otra, ¿de acuerdo? Y todas las demás, como veis, tienen el len a cero.
Es decir, que solamente hay dos, que son la petición de página web por parte del cliente de M1 y la respuesta que le da al cliente del servidor, que fijaros que está en el modo txt-html. Es decir, este, que si vemos los datos, veremos que aparece aquí el mismo, en el formato HTTP, la misma información que aparece en pantalla aquí en el cliente. Dice de default web patch, y aquí lo tendríamos visto en texto. Si ponemos aquí el seguimiento del TCP stream, podemos pinchar aquí y aquí vemos exactamente el contenido que tiene el texto TCP. Lo tenéis aquí. Y también nos dice, pues, el contenido, la longitud del contenido, etcétera. Bien. ¿Qué hay que contestar? Pues todas aquellas que no corresponden con el establecimiento de la conexión y el finalizar la conexión. O también, de otra manera, sería las que son HTTP. Si vemos aquí, todas las que tienen marcado HTTP en lugar de TCP son las que tienen el LEN distinto de 0. Indica cuántos bytes se transmiten como datos en las tramas con dicho protocolo. Bien, vamos aquí y vamos a ver en esta de aquí, en la petición, vamos a ver el resumen. Lo tenemos por aquí, lo hemos escondido. Aquí tenemos el protocolo TCP y aquí tenemos el protocolo realmente de datos. Como veis aquí, estos son los datos que tenemos de la petición. Si quitamos el protocolo de los 301 que colocamos aquí, que es la longitud de la trama, que lo tendríamos al principio de esta pantalla intermedia, frame 4, 301 byte, pues tendríamos que quitarle los 14 del protocolo de Ethernet, tendríamos que quitarle los 20 del protocolo IPv4, tendremos que quitarle los 32 del protocolo TCP y el resto serían protocolo del HTTP. Después tenemos aquí otro que tiene longitud distinta de 0, que lo tenemos aquí, que pues sería con más datos, evidentemente, porque el paquete son de 512, habría que quitar los 14 del Ethernet, los 20 del protocolo IPv4, los 32 del protocolo de transmisión, y aquí tendríamos el protocolo HTTP. Los datos en bruto los tenemos, los datos que aparecen aquí serían estos de aquí. El dato en it was es todo lo que hemos visto aquí, ¿vale? Hay otra manera de verlo, que es por el ACK. Si vemos el ACK del siguiente paquete al HTTP, aquí tiene 447 y por lo tanto los bytes que has transmitido son 446 de datos, este paquete de aquí. Y el anterior, este de aquí que tenemos aquí, si os fijáis en el ACK del siguiente, que es 236, pues le quitáis una unidad y serían el número de datos de lo que ha transmitido el paquete anterior, HTTP. Es decir, ¿qué podemos decir del valor de ACK a las tramas que siguen? Pues que es igual a los datos transmitidos de las tramas anteriores más 1. Y con esto creo que vamos a dar por finalizado este vídeo, que se está alargando un poco, y en el siguiente ya concluiremos la sección número 3. Hasta luego.